Bueno, con gran alegría nos acompaña en esta celebración y Dios me da mediante durante toda la semana la imagen de San José Peregrino. Aquí nos podremos después acercar para hacer nuestras oraciones ya particulares, además de consagrarnos como comunidad en esta misa del mediodía, a la tarde también. Y la presencia de San José embellece no solo nuestras vidas, nuestra oración, su compañía nos da fortaleza en el medio de las dificultades. Y también justo en este día de su llegada, llegó a eso de las, ¿qué hora serían? Las 10 de la mañana, ¿no? Más o menos, un poquito más. Bueno, lo colocamos acá, estaba cerrada todavía la parroquia, así que tuvimos tiempo de poner el mantelito, poner la mesa, colocarlo allí, nos va a acompañar hasta el próximo sábado. Y hoy justo rezamos por nuestros hermanos difuntos en el contexto de la novena. Ustedes saben que venimos preparando nuestro corazón durante ya casi 9 días, ¿no es cierto?, con realidades distintas. Los jóvenes, el mundo de la salud, los enfermos, los agentes de salud. También fuimos pidiendo por los chicos de catequesis, por sus catequistas, por la familia y la vida. En fin, distintas realidades que al pasarlas por el corazón disponen, preparan nuestra vida para celebrar a nuestra Madre la Virgen mañana día lunes en la misa de 19 horas, celebración central. Y hoy ya casi en el último día llega San José con un tema profundo y difícil, que son los difuntos. Ya nuestra guía lo anunciaba en 3 palabras, lo doloroso, la tristeza que nos ha causado el dolor, la separación de tantos hermanos tan queridos que han fallecido en esta pandemia justamente por el tema del COVID. Y algunos que por otros motivos también, ¿no es cierto? Hoy queremos hacer memoria de cada uno de ellos, pedirle al Padre del Cielo por intercesión de San José, que es el patrono de la buena muerte, que los reciba en la casa del cielo. Por eso después, esta noche, después de la misa de 19 horas, vamos a hacer una celebración especial a los pies del cinerario parroquial y de la mano de San José pediremos con ciertas oraciones que hemos preparado especialmente para hoy, ¿no es cierto?, por esta intención. San José, el varón justo, fiel, sabio, podemos decir a la luz de la primera lectura que recién escuchábamos, donde se habla de esa sabiduría que el Señor regala a aquellos que son humildes de corazón, aquellos que escuchan su palabra e intentan practicarla. Esa sabiduría es la que necesita nuestros corazones, como rezábamos juntos recién y cantábamos en el Salmo. Pero en el Evangelio, para completar más profundamente esta idea, nos encontramos que en el medio del Evangelio, Jesús, cuando los discípulos empiezan a desesperar por sus palabras, ¿quién podrá salvarse? Y se miran unos a otros. Y Jesús les responde algo que es muy cierto. Lo que para nuestra mentalidad, nuestros pensamientos, es imposible, para Dios todo es posible. Y eso lo sabe muy bien San José, que en el medio de su vida acompañó a la Sagrada Familia en momentos difíciles, de dificultades, de desafíos, donde no tenía claro para qué dirección tomar, qué rumbo, para dónde era. Y sin embargo, o sea, la brújula se movía todo el tiempo y el norte no aparecía claro. Sin embargo, siempre confió en la providencia del Señor. En silencio, calladito, con unas cuantas virtudes y características propias de este varón justo, con su sabiduría puso su confianza en Dios y jamás fue defraudado. A él nos queremos acoger entonces en esta celebración, pedirle esa gracia en el medio de esta pandemia, que no sabemos si estamos en el medio, si está terminando. Bueno, ustedes saben, en este contexto que vivimos hoy, San José nos anima a dar un paso más. De San José peregrino que va recorriendo las distintas parroquias. Fíjense, si miramos su pose, está en actitud de estar caminando, peregrinando, ¿no? Fíjense los pies especialmente. Bueno, ojalá nuestra vida sea así también, como el Papa Francisco nos recomienda, nuestra vida espiritual, de no quedarnos asentados en un solo lugar y de ahí no movernos. No, estar dispuesto para lo que pide el Señor en todo momento. Esa actitud
propia de San José, que es la disponibilidad, escuchar la voz de Dios, responder al llamado, renunciando a muchas cosas válidas, como nos habla hoy el texto del Evangelio, y por amor seguirlo a Jesús. Lo que para nosotros parece imposible, para Dios es posible, pero hace falta la fe, confiar. Esta Eucaristía, entonces, de la mano de San José, le pedimos la gracia que renueve nuestros corazones, renueve a nuestra querida comunidad de la Rábida, disponga nuestros corazones para poder celebrar entonces las fiestas patronales. Y que cuando salgamos mañana, Dios mediante, en el momento de la procesión a la calle, podamos anunciar con gozo la alegría de ser hijos de Dios. Y sí, y acá volvemos al Evangelio, esa es nuestra riqueza, ese es nuestro título más importante, ser hijos amados del Padre, ser hijos de Dios por el bautismo, haber sido mirados con misericordia por parte de Dios. Cuando uno lleva eso en el corazón, lleva una alegría tan grande que ya no la puede callar y la quiere compartir con los demás. De esa alegría, de esa mirada, de esa misericordia vivimos. Bueno, eso queremos comunicar a nuestro barrio. Lo que pasa es que no es fácil, porque con palabras, ¿cómo uno hace para contar todo eso? Se ve en la vida, se ven los hechos, se ve en el estilo, en la forma. Bueno, nuestro estilo quiere ser el de Jesús, el de compartir, el de la cercanía. Y San José tiene todas estas características. Silenciosamente acompaña una vez más a nuestra comunidad. San José, te pedimos las gracias que más estamos necesitando en este momento. Que así sea.